Voy a cantar Stones de Marco Hietala. Thank you.
Bueno, ahora que me he quedado disfónica porque es como mi intento 4, voy a contarles las anécdotas que también las he grabado ya como 5 veces. Bueno, la primera, esta canción sería la que yo elegiría en un concurso de canto para participar. ¿Qué opinan ustedes? O sea, sería mi elección, mi canción, porque me parece que es sumamente completa, tiene altos, bajos, medios, tiene todo tipo de voces. Y bueno, me encantaría que la cante con Tarea Marco. Y bueno, la segunda anécdota la he querido grabar desde hace como 2 años y no había podido, entonces la estoy grabando ahorita así con la pista y ya. La he querido grabar de estudio, pero bueno. Y la otra anécdota es otra canción, que es The Voice of My Father. Yo la escuché por primera vez en finlandés y lo primero que pensé fue en mi padre, que él falleció. Y nunca la había escuchado en inglés, ni en español, ni había visto traducción. La escuché en finlandés, no entiendo nada de finlandés. Pero lo primero que pensé cuando escuché la canción fue en mi padre fallecido. Y cuando la escuché en inglés no lo podía creer porque era sobre su padre. Cuando la escuché en inglés, y era como que, en serio, o sea, la conexión, o sea, ¿sí entienden? No entendía nada en finlandés y pensé en mi padre y resulta que en inglés era eso, era sobre su padre. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que me sigan. Y like si quieren que lo grabe de estudio.